Miguel Jurado Contreras, ex candidato del PAN a la alcaldía de Parral, desmintió el día de hoy a la dirigencia estatal de dicho partido debido a las acusaciones que lanzara este en contra del gobierno del estado en torno a que se está involucrando en sus procesos internos. Esto fue lo que comentó al respecto. O sea, y involucra al ciudadano gobernador. Y es lo yo vengo, o sea, lo que a mí me corresponde, a desmentir completamente de forma tajante. O sea, yo no he tenido ninguna amenaza de ningún tipo, o sea, por nadie. O sea, y lamento mucho este tipo de declaraciones porque vuelve a ratificar la razón por la cual no fructificó la alianza que yo promoví para buscar el beneficio de Parral. En este caso los está volviendo a dejar en estado de indefensión y eso lo repruebo completamente. O sea, no puede ser posible que un dirigente que se comprometió y que tomó protesta de cuidar a la institución, lo único que están haciendo es dejando a sus candidatos completamente fuera, solos, descobijados. Ese es el motivo del cual estoy hoy aquí, para dar la cara y volver a ratificar que es falso, de toda falsedad, de que haya sido cooptado, comprado o amenazado en mi persona por ninguna persona. Cabe señalar que Jurado Contreras renunció a la militancia del PAN en días pasados, sin embargo dejó abierta la posibilidad de contender por la alcaldía de Parral, abanderado por otro partido político. Informó para TV Diario Miguel Ángel Silva.